La Defensoría del Consumidor realizó este 28 de marzo una inspección dentro de las instalaciones del Mercado Central de San Salvador, con el fin de corroborar precios en establecimientos del complejo comercial. De momento llevamos un poco más de 100 establecimientos inspeccionados a mediadas horas de la mañana y esperamos pues obtener resultados que permitan sobre todo garantizar a la población el acceso a productos y en el cual también debo reportar el importante nivel de abasto que hay en el mercado. Con esta medida, se espera mantener los precios fijados durante la emergencia por COVID-19. El presidente de la Defensoría del Consumidor aclaró que no tolerarán incrementos. Aquellos proveedores que no estén respetando el precio máximo regulado se están exponiendo a una multa de hasta $150,000. De igual manera, pues tenemos una coordinación que nos permite establecer el hecho de que pueda existir la multa o la sanción dentro del mercado del cierre temporal de los puestos de mercado de aquellos que no estén cumpliendo con la disposición. En el recorrido se verificó primordialmente granos básicos como frijol, maíz, arroz, entre otros productos. Este fue un informe para laprensagráfica.com.